playa, está mi suegra, mi cuñada, está la hija, me están bañando, la sobrina, y vean el huequín por aquí, apenas llegó, llegó directamente a bañarse a la playa, véanlo, véanlo. Oiga, ¿qué está haciendo? Jugando. Bueno, yo sí no me meto porque yo sí ando en jeans, yo no venía a bañar, ni tampoco venía para la playa. Íbamos a casa de mi suegra apenas. ¡Chao! Qué chévere, miren. Esa. Ah, se me quedó la cartera. Bueno, amigos. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi querido latino a la turca. Por aquí es sábado. Ubekir se va a quedar. Se va a quedar con los primos jugando. Y ahí pues está mi suegra, está mi cuñada y la sobrina mayor de mi esposo con sus hijos, entonces pues mejor. Ay, no. Es que íbamos a casa de mi suegra a visitarla, a mi cuñada, porque hace pues, desde que llegó no la veía. Y resulta que no estaban, estaban en la playa. Día de mujeres en la playa. Y bueno, entonces vinimos hasta acá a saludar. ¿Cómo? No. Oh. ¿En serio? Bueno, se le quedó su teléfono. Así que me tocó devolverme. ¿Qué les estaba diciendo? Sí, íbamos a visitarla y pues no estaban en la casa y nos tocó venirnos para acá. ¡Ay, me voy a caer! Eso está. Bueno, ahorita sí me voy. ¡Ay, vámonos! Bien chistoso. Al terminal de autobuses vamos a comprarle el tiquete a mi cuñada que se va con su hija el día de hoy por la noche, entonces pues vinimos por eso, a hacerle el favor de comprar los tiquetes mientras ellas están en la playa disfrutando su último día de playa, amigos. Y bueno, mi amiga Erika todavía no se ha ido, pero ayer nos vimos creo una horita por la tarde y hoy nos vimos, no nos vamos a ver, creo que hoy no nos vamos a ver. Y ya por aquí pues son las 5 de la tarde, amigos, son las 5. Ay, qué calor, está tremendamente el sol, está caliente, está muy caliente, la verdad que sí. Thank you.
Bueno, por aquí está lo que es donde se compran los tiquetes. Ahí al frente dice Biletsatishki Sharali. Y allá arriba está el restaurante. Y para allá al fondo va el baño. Y allá los buses se cuadran, los que, bueno, los que van a salir ahorita. Y pues aquí estoy en la sala de espera. Y es bastante grande. Bueno, ya está para las marcas, las confiterías. Y mi esposo ya, bueno, ya le está haciendo la reservación a mi cuñada. Ah, ya nos vamos. Y amigos, bueno, yo estoy por aquí en la casita. A ver, les cuento. Michael está en el cuarto y Juan Manuel está indispuesto. Creo que la insolada le hizo daño. El sol le hizo daño las veces que salimos. Porque siente como que le arde la garganta, dolor de cabeza, un poquito de fiebre si le ha subido. Y pues malestar, como malestar de gripa tiene. Pero bueno, gracias a Dios, de resto todo bien. Y mi amiga, el día de ayer no nos vimos porque ella ayer se la pasó todo el día en el hotel, porque allá hay piscina, de ahí se fueron a la playa, porque la playa queda solo pasando una cuadra del hotel donde está ella. Y vino... Sí, vino por la tarde, porque fue a la... fue al Aguapar, creo que fue al Aguapar de aquí cerquita. Entonces se arrimó aquí, comieron aquí y luego se fueron. Y hoy, pues se lo iban a pasar, creo que tenía que ir a hacerse el test del bicho este. El test tenía que... El niño quería ir otra vez al Aguapar porque es muy, muy chévere, dijo él. Entonces le gustó mucho, así que se fueron hoy para allá. Y por la noche a ver si nos podemos ver. Vamos a ver si nos podemos ver porque me tocaría que ir hasta allá, hasta donde está ella. Pero pues no sé, la verdad no sé, porque es ya por después de las 7 de la noche. Pero mi cuñada se va a las 8 de la noche, yo quedé irme a despedir de ella. Y los buses solo pasan hasta las 10 en punto. Y de allá para acá pasa hasta las 9 y media en punto. Entonces la verdad pues no sé si mi esposo pueda ir conmigo o si pues para ir en bus, creo que ya es muy tarde, entonces no sé. Y ella ya se va mañana, el vuelo sale de ella aquí creo en la hora de la tarde, pero igual ella tiene que estar temprano en el aeropuerto, así que pues no sé, me quiero despedir de ella, compartir con ella las últimas horitas aunque sea, pero pues no se ha podido. Así que amigos, pues por aquí así vamos con este vlog. Lo empecé bastante tarde porque pues mi esposo no estaba y pues yo no estaba haciendo nada aquí en la casa. Estaba haciendo locha. Entonces pues bueno, por eso empecé muy tarde este vlog. Sí, casi a más de las 5 de la tarde. Y ahorita me voy a recostar aquí porque el sol que me dio en la playa más ese viento caliente. Uy no, me dejó como... Uy, qué pena que bostece, pero me dio ganas de bostezar y no me la voy a aguantar. Así que me voy a recostar un ratico aquí en mi cama móvil. Ay. Por aquí llegué a la casa de mi suegra y vean, en vez de yo venir a atenderla a ella, ella me va a hacer unos huevos ahora, antes de irse ella, mi cuñada pues. Bueno, por aquí están los huevitos, a esperar a ver qué me va a hacer. ¿Usted por qué se esconde de la mamá? Sí, yo estoy dormida. Sí, se me fue la cabeza. Eso es lo que está diciendo.
de lo que está diciendo. Que estoy dormida porque no lo vi ahí cuando me senté a comer. Venga, a comer. Gaola. Tiene mucho frío. Ah, como vino en la playa y tiene, estaba durmiendo. Bueno, pues ahorita le doy. Y vamos a comer. Y obvio, pues yo voy a lavar la loza porque tampoco es que sea tan... Y colocar a mi cuñado. Ya le queda una hora para irse. Así que voy a lavar esto con eso por aquí para llevarla. Bueno, ya por aquí mi cuñada tiene las maletas listas para irse. Y pues colocamos a cocinar de esto. Ya están enfriándose, están más ricos, están bien dulcecitos. Porque por ahí llegó la sobrina y los hijos a despedirse. Ah, estás viendo la prima. Es que ellas dos son muy amigas. Muy primas. Qué lindas. Mira, güey, quiere llover. Sacándole la lengua a la tía. Miren qué hermoso paisaje por aquí en este terminal de autobús. Qué lindo. Vean esto, qué hermosura atardecer el día de hoy por aquí. Ya son las 7:30, bueno, ya nacen las 8 yo creo. Y la luna por allá arriba. Bueno, vamos. Bueno, acá está la parada de los autobuses. Ah, no, aquí es para comprar, fue que les dije, ¿no? Y allá está, bueno, para parquear los carros. Y por acá está toda la familia esperando. Y así está el terminal aquí por el día de hoy. ¿Usted va a ir y yo también? ¿Salta? ¿Salta, no? ¿Y me te va a venir? ¿Te va a venir? ¿Se va a sentar? ¿Ate? ¿Lo dime? ¿Lo dime? ¿Ala es una chimenea de bar? ¿Chimen? ¿Bar, mami? Yo, bar, no te ala, miren. No se quiere quedar aquí.
Ya todos se fueron y como ya no hay con quién jugar, ya no se quiere quedar con la abuela. Ella le está diciendo que se quede con ella y que duerman abrazados. Dígale, dígale a la abuela. ¿Pasa? ¿No viste ni a Colmuson, Bane? ¿No viste ni a Colmuson? Ana, ya pio, bem, ya pa, mi hermana, en cruzal, ya pio. Oma, oma. ¿De ya pio? Tren. ¿Len? Tren. 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 Ana, ya pio. ¿Eso? ¿Tesbi? No. Eso okay. Es un carro. Eso es un Tesbi. Eso es un carro. ¿Cómo se llama eso? Ana se la llama carro. Esto se llama carro. 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 Ro. Udo. Ro. Ro. Diga, ro. Ro. Ah, mire, ah. Pegue la lengua acá. Ro. Ro. Pasando al Papa. No, pero el mío ya no tiene. ¿En el chichi? ¿Por qué me dañan los videos así? Bueno, por aquí estamos dando una vueltica por la playa, sino que con doña Erika por aquí ya dándonos la despedida. Y sí, es tardecito, pero es que a doña Erika se le urge el baño. Vamos, las dos. Vamos para allá. ¿A dónde fue viejo mi hermana? A Suiza. A Suiza, que gangue. Ya. Di conte mi sus combo este niño chiste. Mane frene ni dicen bye. Dawa di ha mia fon conto. Un di ha mia bisa. Me met pas pas sieta. Ah, da.